aquí en la sección favorita de los empresarios y de los emprendedores. Es correcto, estamos en Hablemos de Business, el cual solo se transmite en Por Fin Es Fin. Y el día de hoy, aprovechando que tenemos el tema de los tipos de estudiante, les traigo unos tips para todos esos emprendedores que decidieron involucrarse en el medio educativo como una forma de negocio. Tenemos que ser muy coherentes en este tema. La educación es un excelente negocio, por lo menos a nivel nacional e incluso internacional, y hay diversos mercados, diversos segmentos y diversas estrategias para interactuar con nuestro público. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esos tips que nos van a ayudar a comprender el cómo podemos interactuar con ese cliente y que seamos su preferencia. Vamos a analizar primero las escuelas que se enfocan en una educación básica. Vamos a hablar de los que van desde jardín de niños hasta secundaria. Estos niveles educativos, pues la decisión de en dónde va a entrar el alumno corresponde en 100% al papá. Al que tenemos que convencer es al padre. Aunque el consumidor o el usuario es el estudiante, el que paga, o sea, el cliente, es el papá. Entonces, ¿qué es lo que hace que un papá decida la institución en donde va a estar su hijo? Si tú como escuela prometes seguridad, prometes un nivel educativo, prometes instalaciones limpias, discúlpame, pero estás ofreciendo lo mínimo que está esperando el cliente. Tienes que buscar un diferenciador. ¿Qué va a aprender ese niño que le va a servir en la vida, aparte de matemáticas, aparte de inglés, aparte de español? Tienes que localizar qué es lo que está buscando tu cliente, ya sea que su hijo sea una persona de líder, una persona de éxito, una persona que desarrolle ciertas habilidades artísticas. Esos son los diferenciadores que van a hacer que un papá determine que tú eres la mejor opción, porque todos los demás contextos de limpieza, excelente precio, todas las demás escuelas se lo van a ofrecer. No vas a tener nada innovador. Ahora vámonos a la parte de preparatorias. A partir de la prepa, los alumnos seleccionan el lugar donde van a coexistir con sus compañeros, con sus amistades. Es muy importante que este no sea el determinante principal para que se seleccione la escuela. Las escuelas que tienen secundaria y prepa ya tienen un punto ganado porque generalmente se quedan los alumnos ahí. ¿Cuál es la mayor oportunidad para que tú como escuela preparatoria absorbas a ese alumno? Cuando la familia se tiene que mudar por cuestiones laborales, por cuestiones climatológicas o simplemente porque quieren cambiar de aires, ese es el momento de interactuar con las familias y jalar a un nuevo cliente. ¿Cuál es el mejor medio para hacerlo? Redes sociales. ¿Por qué? Porque es un medio masivo que respeta el segmento que va a ingresar o que ya está dentro de tu área geográfica, pero no haces un gasto absurdo como un medio impreso en el cual llegas a todo mundo, pero sin lograr un objetivo más conciso. Finalmente nos vamos a las universidades. Las universidades actualmente ofrecen como muchas carreras que se repiten y ofrecen muchas posibilidades para el alumno. Las instituciones más importantes del país se enfocan en prometerle al alumno que va a lograr objetivos, que va a ser emprendedor, que va a ser exitoso, que va a ser una persona renombrable. Este diferenciador, si no lo tienes, tenemos que generarlo, ya sea en áreas artísticas, en áreas de negocios, en áreas de emprendedurismo. Bueno, espero que todas las escuelas tomen nota, utilicen redes sociales, conozcan a su cliente, conozcan cuáles son sus valores extras y hagan uso de ellas. Ahora nos vamos a la promoción que les he manejado todas las semanas. A las primeras 10 personas que nos escriban por redes sociales, les vamos a dar una consulta gratuita. Escríbanme a palodelaye5@gmail.com y nos vamos al Minuto Trosten. Los espero próxima semana con nuevos tips mucho más interesantes. Cuídense mucho y gracias por escribirme a palodelaye5@gmail.com. Familia de Por Fin Es Fin, una vez más se acaba el programa y en ausencia por favor. Espérate, pero en ausencia de Yolita me toca decir las malas noticias que
mandar un abrazo y un besito a Yolita, a Zoe y a Dano, que están ausentes del programa, pero los extrañamos. Dano, que se recupere. Zoe, que tiene ahí problemas de tipo para salirse del trabajo y cualquier de esas cuestiones. Y Yolita por el bebé. Con el bebé, ¿no? Fuerte con abrazo para ellos. Fuerte, claro, nos hicieron falta el día de hoy. Siempre hacen falta. Y las todo, malas noticias y también tocan a ti. Pero, las, exactamente, un besote, ¿no?, que les mandamos. Y también un saludo siempre a la producción que está atrás de cámaras, que hace posible este bello y programa, ¿no? Y felicitar a Andy, es tu cumpleaños. Fuerte abrazo, Andy. ¿Dónde está Andrea? Felicidades. Si no, sí, felicítala bien, porque si no nos sacan de pantalla. Y esto que se aventó ayer, ¿eh? También. Muchos objetivos este año, sí, ¿no? Primero Dios, le deseamos todo lo mejor en la vida, Andy. Que ya no cumple años, pero que cumpla muchos objetivos. Exactamente, fuerte abrazo para Angie. Fuerte y todos abrazo los cumpleaños también de este mes, que bueno. De este mes, sí, claro que sí. A todo el mundo, sí, claro, pues que se la celebren bien rico. Y que vengan no, a celebrar aquí, que vengan a celebrar aquí. Y mándenos sus cumpleaños. Sí. Que nos manden sus, claro, sus cumpleaños y que se vengan a celebrar. Cada fin festejamos, aunque no haya cumpleaños, la verdad. Es que siempre cada fin es motivo para festejar y estar con ustedes en compañía de del además, equipo Mano, de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Gracias a ustedes por fundador, la invitación. Fundador de Por Fin es Fin. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento de haber estado el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, también agradecer a Nécora, que el día de hoy nos recibió con los brazos abiertos. Y pues bueno, nos la pasamos magnífico en este lugar tan maravilloso, tan padre. Vengan y visítenlo. Verdaderamente es una experiencia, ¿de qué tipo? Sensorial. Sensorial. La cuenta va a ser también sensorial. Hashtag sensorial. Sensorial. Hashtag Nécora. Okay. Sensorial. No, pero es un nuevo todo el fin de semana, sensorial. Es un nuevo todo concepto. Vamos a ver, porque creo que van a tener promociones. Entonces, vengan a disfrutar. En verdad va a ser algo novedoso. Cabe recalcar único que la comida y los postres son extremadamente deliciosos, así que tienen que ver. Sí, claro, ¿eh? Los tienen que probar. Además, porque es un concepto que no hay en Toluca, en Metepec. Entonces, vengan, conozcan Nécora. Y pues, bueno, ustedes podrán llevarse esa recomendación a su casita, porque, bueno, Nécora es una garantía de satisfacción. Además, sí, claro, también la gente, o sea, la verdad, es muy la atención, ¿no? Exactamente, la atención, o sea. Muy sí, eso es lo que a veces vale la pena, ¿no? Porque a veces el lugar puede estar muy bonito, la comida excelente. Es súper acogedor. Pero la atención siempre es algo primordial, aunque puede pero ser. ¿Pero saben qué llega primero? Así, rapidísimo, lo que llega, pides la cuenta en 2 segundos. Eso sí, sí, o sea, rapidísimo antes de que... Sí, 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 pero súper agradecidos. Antes de que sientan que te vas. Sí. Ya te están dando la cuenta. Muy agradecidos con nuestros amigos de Además, Nicora. También le agradecemos a Samo que el peinado y claro, el maquillaje, claro, de verdad, Samo, claro, muchísimas claro, gracias. Siempre gracias, nos dejas súper guapísimos. Amamos, además, sí, bueno, Samo, la soy tuyo. Ah, no, pues sí, o imagínate. Sea, o sea, ve, hasta vengo peinada. Veníamos, o sea, vienes en vivo. La fiesta de ayer había causado estragos en Maritza, pero vean, no se nota nada. No, pues no. Ves también, pues bueno, Samo bueno, por ahí. No hablemos. Bendito make-up. Estaba devastado. Hashtag devastado. Hashtag devastado. Sensorialmente devastado. ¿Eh? Pues bueno, ¿qué les parece que pase Andrea para que le demos ah, la sí, una ¡Andy! Pásale, ¡felicidades! ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños! Abrazo grupal. Abrazo grupal, Andy. A tus 45 años te ves muy joven todavía. Seguro te echas tu calcio de coral de Carmen Salinas todas las mañanas. Ácido fólico. Pero siempre es un gusto tenerte aquí. Eres como de la familia. Cuéntanos cómo te sientes, Andy. A pues tu muy edad. Muy bien, muy emocionada. Y agradecida con Dios. ¿Y dónde va a ser la fiesta? Ah, aquí, justo aquí en Nécora. Ah, pues fuerza, entonces, cáiganle aquí a Nécora para festejar el cumpleaños. Invitamos a todo el público, ¿no? Sí, invitamos sí, pues a todo que el venga, ¿no? Vamos a invitar a todo el público a que venga a celebrar. ¿Aquí a Nécora? Hoy. Celebrando hoy el Nécora. Hashtag celebrando el Nécora. Entonces, que Andy haga la despedida. Invita sí, a todos a que vengan sí, y tú, hoy te toca la despedida, Andy. Ok. Sí, exacto. Así, los invitamos el día de hoy a celebrar mi cumpleaños aquí en Nécora desde las 8 de la noche. Avenida Leona Vicario, número 900, casi en contraesquina con Galerías Metepec, para que no se pierdan. Y pues esto es todo por hoy. Muchas gracias. Por fin es fin.